Un centro cultural de Beijing invita a sus visitantes a viajar a un mundo de fantasía y evadirse temporalmente de la realidad. El Museo de Arte de la Universidad Tsinghua en Beijing exhibe ilustraciones de cuentos de hadas de Europa y Estados Unidos. Veamos más detalles. Una exposición desenfadada y única basada en nuestras experiencias con la lectura. El Museo de Arte de la Universidad Tsinghua exhibe un total de 180 trabajos de cerca de 40 ilustradores de múltiples países, incluyendo Suiza, Francia y Estados Unidos. La imaginación no tiene fronteras, la ilustración es una forma de arte sobre la imaginación. Las buenas ilustraciones son asombrosas y muestran las intenciones ingeniosas del escritor. La exposición también inspira creatividad, es una buena razón para hacerla en una universidad. Las piezas que se exhiben provienen de la colección de la Fundación Les Matres de la Maginer y de los trabajos de su presidente, Etienne de Lesert. No se trata tan solo de ilustraciones para libros, sino también para cuentos de hadas clásicos e historias originales. En estos días agitados me enorgullece presentar a los artistas de la Fundación Les Maîtres de l'Imaginaire. Saben cómo transformar la realidad e incluso mejorarla. Algunos de ellos crean su propia narrativa, imágenes que quedarán grabadas en tu mente desde la infancia hasta el final. Las ilustraciones tradicionales hechas a mano reflejan los verdaderos sentimientos del artista. El público puede observar todos y cada uno de los detalles de la pieza y además sentir el color y el toque del pincel durante el proceso de creación, algo que las ilustraciones por ordenador no pueden reemplazar. Organizada conjuntamente por el Museo de Arte de la Universidad Tsinghua, la Embajada de Suiza en China y la Fundación Les Matres de l'Imaginaire, la exposición es la primera muestra internacional del museo de este año. Muchos de los trabajos expuestos han viajado desde Europa y Estados Unidos. Muchas de las ilustraciones son divertidas y graciosas, pero podemos sentir sus dificultades y su oscuridad. Reflejan la actitud del artista ante la realidad, también con algo de optimismo. Últimamente hemos sido testigos de mucho sufrimiento y de muchas dificultades, y necesitamos algo alegre. Por eso creo que esta exposición será un éxito. El museo acogerá una noche de cuentos de hadas para los más pequeños. Asimismo, tendrá lugar actividades de creación artística, como pintar a mano, colajes y escultura de arcilla, combinando elementos visuales de las exhibiciones. La exposición concluirá a finales de febrero del próximo año. CGTN en español.